Hola, antes de ver esta machinima, te sugiero que guardes discreción, ya que esta machinima contiene lenguaje explícito. Y bueno, antes de comenzar, quiero sugerir un canal llamado The Kiss Girls, que es un canal enfocado en machinimas, gameplays y cosas relacionadas con Halo. Y bueno, te recomiendo que te des una vuelta y pases y te suscribas. Y no olvides darle like a su página de Facebook. Y bueno, comenzamos. Mierda, ¿qué coño estoy haciendo aquí? ¿Dónde estoy? Solo recuerdo que estaba jugando a los 6 y se fue la luz y desperté aquí. Creo que iré en busca de ayuda. Oye, bitch, ¿qué mierda estás haciendo? Me estoy jalando la polla mientras veo porno XD. Pero qué puto asco, pinche bitch. Mejor me largo a la mierda de aquí XD. Como quieras, pinche Teddy. Yo me seguiré jalando la polla hasta que me canse XD. Hay que aprovechar el día del porno gratis XD XD. Como quieras, me voy, pajero de mierda. Vaya, no hay nada ni por aquí ni por allá, al parecer hay una base azul a lo lejos de aquí. Si no me equivoco, yo estoy en la base roja, entonces esto quiere decir que quizás no esté solo, así que iré hacia la otra base. Oye tú. Sí tú. El boludo que está corriendo como imbécil XD, ¿qué mierda estás haciendo? ¿Acaso estás loco? ¿Pero quién mierda eres tú? La misma pregunta te hago a ti, ¿quién coño eres y qué mierda estás haciendo aquí XD? Pues verás, es una larga historia, estaba jugando a los 6 y me quedé dormido y desperté aquí, ¿y tú? ¿Cómo mierda llegaste aquí? Qué curioso, justamente estaba también jugando a los 6 en una partida a capturar la bandera en un mapa parecido a este. ¿Acaso eres gilipollas XD, que no te has dado cuenta que nos hemos metido al juego? Esto es lo mejor que me ha pasado en mi puta vida XD. Estamos dentro de Halo C. Esto es genial. Mierda, sí es cierto. De hecho, estamos en la base roja, así que probablemente no estamos solos y hay más jugadores en la base azul. Vamos a investigar XD. Me parece perfecto, pero espera, ¿por qué no mejor nos vamos en un vehículo? Tenemos un vehículo aquí. Bueno, pues vamos al vehículo y larguémonos de aquí. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. ¿Pero qué mierda? ¿Qué pedo con esa música de mierda? Quita eso. Perfecto, así está mejor. Ahora sí, larguémonos de aquí. Mierda, me duele la polla. Creo que ya fue suficiente porno por hoy XD. Voy a ver a dónde mierda se fue este tech. ¿Pero qué mierda? Creo que al pendejo de Teddy se le alteraron los tornillos. Voy a ver qué mierda pasa. ¿Ya te cansaste de jalarte la polla? Por supuesto que ya me cansé XD, ¿qué querías? ¿Que estuviera todo el jodido día jalándome la polla? Pajero de mierda. Pues así como eres de pajero, no me sorprendería en lo más mínimo XD. No me retes, hijo de puta, que soy capaz de hacerlo XD XD. Mejor déjate de mamadas y mejor, vamos a buscar al jefe XD. Pero espera, ¿puedes escuchar esa música? ¿Cuál música? ¿Acaso te volviste a drogar, pinche drogadicto de mierda, aparte de pajero pendejo XD? No, es en serio, mira, cállate y escucha. Pero qué mierda. Esos son gemidos, no música, hijo de puta. Perdón XD, es que era mi teléfono, me entró un WhatsApp, era tu mamá pidiéndome que se la chupe de nuevo XD. Con mi mamá no te metas, hijo de puta. Era broma, jajajaja XD, pero mira, escucha, ¿de dónde mierda viene esa música? Mierda.
es cierto, y yo pensando que ya estabas de drogadicto otra vez XD, vamos a investigar. Jajaja, ¿drogadicto yo? XD, oye, ¿quieres una cuenta de Bratzers? Es totalmente gratis XD, soy usuario premium XD. ¿Hek? ¿Hek? ¿Estás ahí? No, creo que no. Pero veamos, creo que no hay nada aquí. Pero bueno. ¿Y qué se supone que es la gema de Orión? A ver, ilústrame. Se supone que la gema de Orión es una... es una gema, por así decirlo. Es una roca brillante de color rosa, fucsia, combinador.